En primer lugar, evidentemente él quiere complacerla y hacerlo en público lo más notorio posible. En segundo lugar, pareciera como que lo que quieren es de alguna manera preparar el tema de la sucesión. Y en tercer lugar, evidentemente, todo eso es una violación flagrante a la Constitución y las leyes existentes en Nicaragua. No existe el término de copresidenta, ni mucho menos de que un mandatario designa, aunque es un mandatario ilegal designado, no hay esa función, Ana. Así es, no existe en ningún lugar establecido en nuestra legislación y en nuestro esquema de poder. ¿Qué mensaje quiere mandar Daniel Ortega cuando hace este nombramiento o esta designación en una sesión inaugural de la Asamblea Nacional, donde están todos los ministros y habían también invitados del cuerpo diplomático del país? ¿Qué mensaje trata de dar Ortega al hacerlo en esta sesión donde hay en este caso, pues, el gabinete y los diputados de la Asamblea Nacional? Evidentemente, el mensaje principal es hacia la propia Rosario, ¿verdad? ¿Por qué a la propia Rosario? Porque pareciera como que el problema que se suscitó el 31 es un problema de poder. No sabemos el trasfondo exactamente, pero es un problema de poder. Y lo que quiere, de alguna manera, es aplacar la molestia que Rosario evidenció, de alguna manera, como se dice, sobándole la cabeza. Me está diciéndole, no, pipita, si sos vos, no te preocupes. Esto también, Ortega está dando un mensaje de que Rosario tiene el poder. Muchos analistas y muchos opositores coinciden que quien manda es prácticamente Rosario Murillo, no Ortega. Así es, que él es una figura en muchas cosas decorativa, por un lado, pero por otro, dentro de las estructuras del viejo FSLN, lo que esa sucesión y esa sumisión a Rosario no es bien vista.